Ladies and gentlemen. DJ Pimp. When you're ready, your 6 minutes starts now. Check this out. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Pues hoy vamos a tener un programa un poco especial. Vamos a hablar un poco sobre un personaje que habla caca. Tiene su propio canal de YouTube. Es un gran corrupto. Le ha robado al pueblo. Y aún así, quiere hacerse ver como la santa víctima. Muy bien, damas y caballeros, pues ahora vamos a empezar con este programa. Y vamos a empezar con un videíto. Con un videíto que tuvimos, creo que la semana pasada fue. La semana pasada. Vamos a ponerlo. Este es el videíto. No, no es este. Uy, aquí lo vamos a poner. Es casi lo mismo. Fíjate que aquí hay un tipo que está poniendo como 10 tweets ahí, política y atlacat, ¿verdad? Que dice que yo voy a ser procesado por 1.4 millones de dólares. Mm. Te voy a explicar. Lo primero. Cuando sacaron el informe contra tu servidor, era de 1.3 millones que decían la madera, sacaron madera. Factum retomó la publicación y todos lo hemos visto y lo he explicado en el programa y todo. Lo que había de inconsistencias en eso que le llaman irregularidades o inconsistencias en la sección de probidad eran nada más como 300 mil dólares. De esos 300 mil dólares había un depósito inexistente de 150 mil dólares. Esos 150 mil dólares restantes fue lo que yo observé. O sea, yo estaba supuestamente reparado por 300 y pico de mil dólares, 312 mil, una cosa así. ¿Qué quiero decir con eso? Eso lo aclaro porque para que no digan que uno, yo aquí estoy leyendo y este tipo de gente es la que aparece reiteradamente en eso. Yo comprobé absolutamente todo y también dijo el mismo. Sí, pero ahora el problema es que él lo pone como que fuera un dinerito pinche y en verdad este señor Alberto Romero ha sido procesado por menos que eso, mucho menos que eso. Y digo como 100 mil dólares menos que eso. Entonces que no venga a decir que nada más. Y su hermano quizás le falló lo de su papá y su mamá porque no aplicó con un hermano. Podemos con Carlos estar no los mencioné. Muy distanciados por la política. Pero él, no creo yo, nunca tuvo ni un cargo público, así de función pública, para poder decir que ha tenido acceso a cometer este tipo de delitos. Al pobrecito lo que le pasó es que no pudo pagarle a los empleados que tenían las encuestas que él levantaba porque los areneros no le pagaron. Esto es información que él quiso decir porque yo no le pregunté eso. Le pagaron los de Callejas y no le pagó Neto Mason. Para tranquilidad, o sea, él podrá hacer todo lo que ustedes quieran, tonto, pero no, si el ladrón es él. Que decir las cosas como son. Una gente quiebra porque no le pagaron y no le puede pagar a otro. Él respondió y él ha ido pagando sus cosas. Hoy no estoy haciendo una defensa política. Ok, pero él dijo, él empezó diciendo, le voy a explicar nuevamente ya que yo ya lo había explicado en uno de mis programas. Y empieza a hablar de su hermanito, el Esperancito. O sea, quiso evadir la pregunta. Que a mí, por lo menos, me consta de lo que hemos visto públicamente. Yo te voy a tu respuesta ahora, el caso Parker. Aquí estamos hablando de otra cosa. Y se pasa al caso Parker. Ok. Aquí estamos hablando de dinero. Rodolfo, esos 2.2 millones, eso es lo que ven en el informe de probidad. Pero Rodolfo compró una finca aquí afuera de San Salvador, camino a Los Planes. De ¿Y saben qué es lo peor? Lo que más me da lástima es que Natán Bakis se está prestando al juego. Se está prestando el juego porque, ¿cómo van a creer ustedes que ya tenían ahí la diapositiva? Y que de un solo él dijo, Rodolfo Parker, y ¡pum! Puso la diapositiva de Rodolfo Parker como para ayudarle a este idiota a salir de su problema.
no respondió la pregunta que le hice. Tenía que decir qué había hecho con los 1.3 millones, qué había pasado con ese dinero y no lo dijo. Cambió el tema. No creo que aparezca ahí. No creo que aparezca ahí. Su casa de vivienda, su familia enriquece 2.2 millones. Aquí lo que cabe es otro tipo de figura. El enriquecimiento ilícito a través del lavado de dinero sucio. Y ese es el caso de Rodolfo Parker. Rodolfo Parker, igual que Beto Romero, agarraron cientos de miles de dólares y desviaron de unas cuentas a su familia, en un caso, y otras hacia propiedades. Es el caso Cristiani. Cristiani. Y ahora se pasa al caso Cristiani. Pero ¿saben qué? Yo no voy a andar con babosadas. Yo ahora mismo les voy a decir lo que está haciendo este imbécil. Porque él está hablando babosadas de Cristiani y él mismo lo protegió. Y aquí se lo voy a demostrar yo. Y seguramente usted ha tenido muchísimas satisfacciones políticamente hablando en su vida. Si usted me puede mencionar una tan sola de todas ellas, ¿cuál podría traer a colación? Fíjate que quizás una de los casos mejores en mi vida y que va a ser la experiencia más linda en mi vida, no fue cuando fui presidente de la Asamblea, ni presidente del Tribunal Supremo Electoral, ni cuando fui presidente de Arena. Fue que se me permitió, y yo le quiero agradecer desde aquí la oportunidad al presidente Cristiani, Alfredo Cristiani, por haberme permitido ser el secretario ejecutivo de la Comisión de Diálogo del Gobierno de Salvador. Voy a contar una anécdota, por favor. El acuerdo de paz tan famoso que tenía el presidente Cristiani en su casa, que yo quiero decir, él no se lo quiso ni mucho menos que robar, y en defensa de Alfredo Cristiani, el presidente Cristiani se lo llevó porque consideró en defensa de resguardo del acuerdo de paz, y él dijo, y lo dijo siempre, a mí me consta que lo iba a cuidar mientras se creaban esas condiciones, y él lo entregó y cumplió con su palabra. Y cumplió con su palabra, ¿y qué más? O sea, este idiota le encanta decir porquerías. Y vamos a ver. Ok, y luego dice que él es sobrino de el mayor Roberto Dabuisón. O sea, aquí todo queda en familia, señores. ¿Y por qué fue presidente? Porque era familiar de Roberto Dabuisón. No por créditos propios. Él se jacta de que él ha sido bien joven, el presidente de la Asamblea Legislativa más joven que ha habido, que ha existido en El Salvador. ¿Pero por qué? Pues sí, porque tenía cuello ahí, pues. Porque era el sobrino de Roberto Dabuisón, viejo mierda. Pero bien, vamos a ver. ¿Cómo llegué a ser presidente de Arena? Preguntan muchos de ellos ahí. Por necesidad de Paco Flores, que necesitaba una persona que tuviese la conexión con la base política, porque Mario Acosta le estaba sonando los timbales de Arena a Paco. Entonces viene y me pide, le digo yo que no. ¿Qué es todo esto? Son pendejadas. Es que en ese lugar les cobramos a los clientes por las pendejadas que dicen. Oiga, pero ¿aquí hay más de 500 pesos de puras pendejadas? Sí, es que el monto varía y en la cuenta final solo se ve el concepto. ¿Quiere ver el menú? A ver. Puras pendejadas. Y esa escuela sí la vivimos bastantes de nosotros dentro de Arena. Pero un grupo, por ejemplo, yo te he dicho, es mi primo, es hijo de una prima hermana de mi padre, Roberto Dabuisón. Por eso, por esa relación, yo fui arenero. Por esa relación de consanguinidad y de afinidad política. Él era mi tío político, el mayor Dabuisón. Era lógico, vivía en un ambiente, estábamos en la lucha contra el comunismo, en medio de una guerra, y uno tiene que tomar definiciones y partidos por el país. Roberto, yo conozco quién fue Roberto Dabuisón. Hice campañas políticas con Roberto Dabuisón. Hice trabajo de campo en el país con Roberto Dabuisón. Y si una cosa me consta a mí, es que también él fue una persona a la cual el dinero no le interesaba. Otros defectos tendría, pobrecito, que era borracho, pobrecito. Que se quebró al cura. Que se quebró al cura, que se quebró al cura. Se quebró al cura. O sea, este tipo así, sin vergüenza, como siempre, cínico, estúpido, imbécil, siempre tiene que decir cosas así como que se quebró al cura. Monseñor Romero ha sido considerado, ha sido canonizado, es un santo. Y este pendejo le dice, se quebró al cura. Típico vocabulario de arenero mierda. Pero bien, la gente le quiere seguir creyendo. Pues vamos a ver, vamos a decepcionar a esta gentuza que sigue creyendo en este idiota. Vamos a ver, no es este, es este. Muy bien, damas y caballeros. Y vamos a ver, número uno. Ok, él está diciendo que, ah, no, yo
yo nunca he defendido a Antonio Saca, yo nunca he defendido a Cristiani. Walter Araujo defiende candidatura de Saca. El magistrado electoral Walter Araujo aseguró que el Tribunal de Elecciones actuó apegado a derecho para inscribir a Elías Antonio Saca como candidato presidencial de unidad. Ok, y así lo sigue defendiendo en todo este artículo. Ahora, ¿quieren saber lo de los millones que se huevió? Pues bien, se los voy a enseñar aquí. Walter Araujo será procesado por 1.4 millones de dineros no justificados. Esto fue en julio, el 6 de julio del 2020. El problema es que este imbécil dijo, no fueron ni 1.4, hombre, nada más fueron 1.3, y de ahí que 300 mil, y de ahí que 150 mil, pero que 200 mil, y de ahí se pasó a Rodolfo Parker, y de ahí a Cristiani. No, hombre, señores, miren todo lo que ha hecho, ¿ve? Araujo fue magistrado del TSE entre los años 2004 y 2014. Su salario mensual era de $3,518.48, pero sus gastos eran mucho más elevados de lo que ganaba. Según el examen de probidad, yo no le estoy mintiendo. Yo no le miento, lo estoy sacando de aquí. Araujo movió en sus cuentas 1.4 millones. De ese dinero, 106 mil fueron depósitos bancarios. 61 mil los utilizó para compra de vehículos y casi medio millón de dólares los utilizó para pagar deudas. También cobró viáticos no justificados durante los 10 años que fue funcionario del TSE. Por ejemplo, Araujo gastó en una visita a la casa de modas Jimmy Choo, ubicada en Miami, $1,177. Eso ocurrió en el año 2006, cuando el ahora precandidato a diputado de Nuevas Ideas, bueno, en ese entonces, que fue cuando les dije, el 6 de julio, precandidato de Nuevas Ideas, todavía defendía los colores del partido Arena. Él ya era precandidato y todavía defendía Arena. ¿Qué tal eso? Muy bien, el dinero que pasó por sus cuentas en esos 10 años, 2004-2014, refleja inconsistencias en depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito, compras de vehículos y cobros de viáticos por viajes que no realizó. Según la auditoría que hizo la oficina que vigila la honradez e investiga el posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, concluye Factum. Ok, ¿usted cree que esto Factum se lo sacó de la manga? Va, usted va a decir, no, pero es que estas son mierdas de Factum. Este es no de qué. Va, muy bien, entonces le vamos a dar el acta original. Acta 69, corresponde a la corte plena del 26 de agosto del 2020. Muy bien, yo le voy a dejar aquí, le voy a compartir el link, porque yo no le voy a estar leyendo todas las babosadas. Usted tiene que aprender a leer y usted tiene que aprender a tener criterio propio. Número uno, este señor, aquí en la primera parte de la acta, sale que hacen un chanchullo moviendo a una magistrada que posiblemente lo iba a condenar. No, hicieron un cambio por otro magistrado de apellido Manzanares o Manzano, Manzanares creo que fue. Bueno, está por aquí. La cosa es que si nos vamos aquí a la página número 11, aquí abajito, aquí sí les voy a leer. Magistrado Calderón, sí, solicita cuadro conteniendo información sobre casos que han prescrito, oiga, a la luz del artículo 240 de la Constitución sin investigación y cuáles han prescrito durante la investigación iniciada por la sección de probidad. Recuerda que hay muchos casos en los cuales, por intervención del Instituto de Acceso a la Información Pública, se han modificado los tiempos de tramitación porque se ha ordenado realizar los informes, lo cual se discute si excede la competencia de este instituto mismo. Magistrada Rivas Galindo solicita se documenten los acuerdos tomados en esta materia, los que considera indispensables de contar con ellos para tomarlos como herramientas de actuación. Pide que se retire este caso hasta que se conozcan de los acuerdos en estudio. Participa magistrado Marroquín, considerando que la Corte debe hacer valer la competencia constitucional otorgada sobre el inicio de la acción judicial y, por tanto, la caducidad y la prescripción son indispensables en el análisis dentro de las competencias constitucionales. Se instruye a Secretaría General documentar los acuerdos. Se da por terminada la sesión a las 13 horas y 15
minutos y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta y para constancia se firma. Muy bien, señores, aquí está más que claro diciendo que ellos, como había prescrito el caso, que ya no era necesario, o sea que era mejor documentar el caso, archivarlo. Su postura es que si no se investigó, oiga, si no se investigó a un exfuncionario dentro del plazo constitucional, ya no podrá hacerse. Sin embargo, esto puede y debe comunicarse a la Fiscalía General de la República para realizar las investigaciones de mérito. Acompaña la petición del magistrado Sánchez para conocer el contexto del acuerdo de mayo de 2019 citado en esta sesión para saber si su persona debe de modificar su postura o no. Ok, señores. Yo aquí no les estoy mintiendo. Yo he estado jodiendo en redes sociales, he estado poniendo mensajes y esto no es que Araujo haya justificado esos 1.3, 1.4 millones o 300 mil dólares. Ya sean 300 mil dólares, sean 5 mil dólares. Él tenía que justificar. Sin embargo, en vez de justificarlos, miren, señores, si aquí está, ve. Dice, durante todos esos años, el mismo Walter Araujo informó a Providad que tuvo ingresos salariales en el TSE por un total de $292,579. Por eso, a los auditores les extrañó los depósitos de miles de dólares que el entonces magistrado realizó en efectivo. Entonces, están diciendo aquí que sí lo hizo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no lo han condenado. Ese es el problema, señores. En los documentos obtenidos por Factum, también se detalla que Araujo pagó varias de sus deudas mientras fungió como magistrado en el TSE. Entre otras cosas, realizó pagos de préstamos bancarios y tarjetas de crédito por un monto de $468,625. Este es el salario del señor este. Y esto es lo que él pagó. Algo no cuadra aquí. Ya sean 5 mil, ya sean mil dólares, señores. El pueblo no tiene por qué condonarle ninguna deuda a este inútil. Así. Los pagos de las tarjetas de crédito según Providad, no según Emil Klein, no se relacionan con retiros de sus cuentas bancarias, desconociendo el origen de los fondos que le permitieron financiar dichos pagos. De acuerdo con el examen de Providad, Walter Araujo gastó miles de dólares en viajes y compras de lujo. El problema es que los auditores desconocen de dónde salió ese dinero utilizado por el entonces magistrado del TSE. Ok. Y así me siguen ustedes condenando a mí. Esto es idiota. Pero bien, ¿cómo llegué a ser presidente de Arena? Preguntan muchos de ellos ahí. Por necesidad de Paco Flores. ¿Qué? Por necesidad de mis señores. Esa era la siguiente pregunta. ¿El hombre del maletín negro lo ha visitado? Aquí se dicen tanta novela urbana, como por ejemplo otra que escuchaba yo, ¿quién era el hombre del maletín negro del negro? O sea, antes, o sea, en otros tiempos, así se decía en gobiernos, y el hombre del maletín negro del negro. O sea, todas esas cosas, mira, que un presidente se llevó un banco debajo de la manga, o sea, solo él se entiende. Que los fondos del terremoto, a dónde quedaron todos esos cientos de millones de dólares que se invirtieron en las láminas, todo eso hemos oído. ¿Y qué hemos hecho? Defender responsablemente la legalidad y el honor de las personas. Yo los he defendido a todos ellos, dando la cara por ellos, porque son acusaciones sin fundamento y sin valor político, Luisa. Y ahora están cayendo en todo lo que les hicieron, están cayendo en lo mismo por un punto de celo político, por un punto de incapacidad política. O sea, Tony Saca, que se defienda Tony Saca, pero a mí no me van a hacer, o sea, entrar en una dinámica en la cual nunca he compartido, y lo repito, porque así han dicho,
que el primer presidente nuestro salió con un banco debajo de la mano. ¿Y qué hice? Vayan a leer todas las declaraciones durante los 5 años del presidente Cristiani y durante los posteriores años y su permanencia, defenderlo de acusaciones infames que le habían hecho. El presidente Calderón Sol, cuando Insepro, Finsepro, pobrecito, todo lo que se habló y se dijo de ellos, ¿quién dio la cara por ellos? La di yo, o sea, como jefe de fracción, como diputado, como miembro de sus coenas, por el presidente Flores, y no trabajé con él en la presidencia del partido, y él me pidió que fuera presidente del partido y presidente de la Asamblea Legislativa. No me pidió que ocupáramos al partido para ir a ayudar en la tragedia de la gente y que no nos metiéramos en aspectos políticos, y Arena lo que hizo fue ir a trabajar por el país, por los más necesitados. O sea, es ingrato que ahora vengan a decir ese tipo de cosas. Pero de lo mismo voy a decir yo del presidente Saca. O sea, no tengo ningún elemento formal que me permita hacer tal aseveración como no la tengo de ninguno de los cuatro. Seamos serios en política. O sea, miren, hubo un youtuber que dijo esto y me pareció bastante apropiado. Decir, o sea que él anduvo entre lobos, pero nunca aprendió a aullar. O sea, ¿cómo va a creer usted? Eso, solo este imbécil se cree esas mentiras. Pero, bueno, damas y caballeros, iba a hacer otro tipo de video, les iba a dar un monólogo, pero ¿sabe qué? Este pedazo de nada no merece un monólogo. Merece que lo zampen preso, hombre. Eso es lo que merecen. Muchas gracias y hasta la próxima. Por nuestra parte, hemos tenido acceso, hemos revisado la documentación. Muchísima, por cierto, hemos visto, compartido el video, y en todos esos folios, en todos esos atestados y documentos, no hemos encontrado una sola prueba en contra del doctor Norman Quijano que haya cometido ilícito alguno. Tampoco hemos encontrado indicios de ninguna naturaleza. Ahora las cosas son diferentes en la Asamblea Legislativa y los hechos así lo han demostrado. La gente siempre vio a la Asamblea Legislativa como la peor concentración de corrupción, inoperancia y de incapacidad. Y esa reputación se cultivó precisamente por las actuaciones de muchos legisladores que pasaron por este recinto legislativo. Diputados involucrados en todo tipo de ilícitos, en actos de corrupción, en actos inmorales. Y las autoridades de su tiempo, en lugar de colaborar con las instituciones, en lugar de preocuparse por esclarecer los hechos, por llegar a la verdad, lo que hicieron fue encubrir. Todo se tenía en la cola pateada. Seguramente se decían entre ellos, miren, si a mí me procesan, yo voy a hablar de ustedes. Así que cuidado con que me procesen a mí. Y también decían, no podemos procesar a este colega diputado porque si no, seguramente yo voy a ser el siguiente que van a procesar. Y no querían romper esos códigos que se tenían acá, códigos que eran para cubrirse la corrupción entre ellos.